Los que están jugando allá adentro son ellos, no nosotros. Equipo de Adrián Marcelo, uno, no les tengo miedo. Dos, no me importa lo que me digan porque tengo la piel más... Brenda Besares, la esposa de Mayito, decidió arremeter contra el equipo de Adrián Marcelo por el juego sucio que están realizando a través de las redes. Porque tengo la piel más curada. Si ustedes piensan que a mí me va a poder, después de haber luchado contra el mismísimo poder, el gobierno, ustedes piensan que a mí me van a hacer a que me desbalancee y me ponga de malas y me altere. No, chicos, fórmense, ya tengo la piel súper dura. Por favor, volvamos a la cordura y... tuitean algo y luego lo borran. Brenda se mostró indignada luego de recordar un tuit que le dedicó Adrián Marcelo a Mario Besares en el 2012, donde lo responsabiliza por lo sucedido en el pasado. Les quiero pedir a los fans de Mario que confíen en Mario. El tío Mayito sabe sus estrategias, sabe lo que está haciendo. Por otro lado, invito a la gente de Adrián Marcelo, a la familia de Adrián Marcelo, a los papás de Adrián Marcelo, que están haciendo un golpe muy bajo con lo que están haciendo. La esposa de Mayito fue clara al manifestar que no tiene miedo y que se puede enfrentar a quien sea. Dentro de la casa ellos se pueden decir miles de cosas, dentro del juego está bien, pero ya utilizar este tipo de mensajes para atacar y dañar y poner en contra al público son golpes muy bajos. Además, pidió al público que confíen en su esposo, ya que estaría jugando con estrategia dentro de la casa de los famosos México. Yo me voy a ir a las instancias correctas que tienen que ser para que esto se aclare. Y como veo que ustedes tienen las pruebas porque ponen un tweet y luego lo borran, tienen las pruebas, pues entonces vamos, les invito, vamos a la Procuraduría de Justicia. Celo, que yo también he recibido las pruebas necesarias. Por último, reveló una información muy delicada. Brenda estaría recibiendo amenazas y ha decidido mantenerlo en privado. Y nada más quiero recordarle a la gente de Adrián Marcelo que yo también he recibido amenazas, que me he mantenido al margen y no he hablado una sola palabra. Entonces, por favor, vamos a jugar limpio. No le hagan eso a él de estar haciendo cuentas falsas. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break.